Esto para vos, mi amor. Estoy con mi amigo, la fiera. Ella no nos bancó la nota que dijo que te había colgado. ¿Te acordás? Es verdad que me clavó el visto la vez pasada, pero... Tenés una relación especial por eso, ella no lo sabe. Hay amigos con los que no tenés que hablar tan seguido, ¿viste? Hay gente con la que hablas una vez por año, te podés clavarle el visto que no pasa nada, ¿no? No tenés un compromiso. Eso pasa con Maxi y conmigo. ¿Sí? Sabemos que ninguno de los dos se va a enojar si no, si pasa un tiempo y no nos hablamos. Y yo no me enojé de hecho, o me enojé. No, para nada. Te mandé mensaje después, te dije, che, Maxi, dale, boludo. No hubo ningún reproche. Nada, porque sabía que te iba a ver después. Exacto. Y acá... bueno, ella no lo sabía todo eso. No entiende la mitad, no entiende. El gol que más grité con la selección argentina lo hizo este muchacho. Te lo deben decir todo el tiempo, ¿no? Me lo recuerdan. Yo tengo mucho seguidor mexicano que cada vez que se pone muy mal con esto. Es una cosa de locos ese gol. A donde vas te lo recuerdan. Y todos te cuentan historias de dónde lo vivieron, cómo, qué es lo que le pasó. Y son cosas lindas, la verdad, que va pasando el tiempo y cada vez uno le va dando mucho más valor. En el momento estás tan metido, tan concentrado que no lo puedes disfrutar. Claro. Y yo creo que a lo mejor lo estoy disfrutando mucho más hoy todo eso que en ese momento realmente. La va para Maxi, la baja Maxi, zurdazo al arco, golazo. ¡Gol! Me gustaría mostrarte si me sale a mí ese gol. Me gustaría verte en acción. Porque la gente no me tiene fe. La gente dice, este es un muerto, que este que hace videito de fútbol es un muerto. Los que te conocemos sabemos que no sos malo. No le puedes estar demostrando todo el tiempo las habilidades que tenés, así que vos tranquilo, seguí confiando en lo que venís haciendo y no te vuelvas loco con eso. No está guionado esto, ¿eh? Es la primera vez que lo veo a Maxi, acá, digamos, hablamos, tenemos una relación de amistad virtual con él. Aunque no nos crean, porque ya nos pasó. ¿Vos lo viste ese video, Maxi? Sí, lo vi. ¿Qué pone? Todo tranquilo por acá, te sigo, tus videos me hacen reír mucho, sos un crack. Que vos me digas eso, le contesta casi. Imagínate cómo me pone. Vos sos el crack. Sí, sí, me alegraste el día con tus palabras. Pero claro, el ánimo. Y Maxi Rodilla le dio fiaca y le pone un guiñito. Mentira, eso es una mentirosa. No. ¿Y se cortó la conversación ahí? ¿Eh? Se iba a la charla, Maxi. Ay, no, ¿para? Maxi. ¿Te considerás amigo mío? Sí. Aparte nos conocemos hace mucho tiempo, claro. Por más que no hablemos mucho, José, la amistad la seguimos teniendo nosotros, así que no tenemos que demostrarte nada en este caso. Los verdaderos amigos no, digamos, no, si se clavan el visto está todo bien. No están cuando tienen que estar los amigos. Están cuando tienen que estar. Se te cruzó por el bocho en ese momento para pegarle a la pelota, porque ahí es cuando el hincha dice, no le pegue, por favor, te lo pido, no, tenela o a tirar un centro, no le pegue. Es como un impulso, ¿no? No lo pensaste, sí. Fue como... No. Nos pasa hoy, a veces yo veo un partido de la selección y decís, no, hace otra cosa. Lo que pasa es que, claro, sentado estamos claro. Mucho más tranquilos. En el momento, sinceramente, tenía pensado hacer otra cosa, que era controlar y seguir para mi pierna hábil, claro. Para pegarle con derecha. Y como yo veo que el lateral izquierdo me va cerrando el tiro mío, son decisiones que tenés que tomar ahí, son milésimas. Y bueno, el tema del control y cuando le pego... Noto que le pego bien ya, pero bueno, después ya cuando va la trayectoria se va metiendo, es una sensación, una adrenalina que te quiere abrazar con todos, porque es una explosión en el estadio y después encima nos da el pase a seguir pasando de instancia. Entonces, la verdad que son esos momentos son únicos. Con la selección creo que el momento más duro que me tocó pasar fue el penal contra Holanda. Uf. Porque eso vos vas pensando, desde la mitad de la cancha hasta ahí. Pará, ¿vamos a hacer la caminata? Yo, desde la mitad de la cancha hasta allá, diarrea. Los huevos que hay que tener para ir a patear ese penal. Lo más difícil es cuando vas caminando, porque cuando ya vas a patear, ya decís, bueno, claro, que sea lo que Dios quiera. Pero ustedes decidieron el orden. Nosotros ya sabíamos, sí, cuando ya estábamos ahí que vamos a patear con Alejandro, bueno, nos fue diciendo quiénes querían patear y, bueno, le dije que o sea, sí. Les preguntó ahí. Sí, cuando estábamos ahí al lado, ¿y ahí quiere patear? Y ahí dijiste, ya, vos de una, ¿qué? ¿Dudaste? Estaba seguro y tenía ganas de patearlo. Por suerte termina entrando, porque si no después... Yo creo que yo me hago el boludo. Estamos ahí en la charla. ¿Quién patea? Yo creo que mirándolo ahora, te digo la verdad, pienso lo mismo. Digo. Estadio lleno, todo el mundo viéndote. Sabemos cómo somos los argentinos. Nuestra felicidad
dependía de este muchacho. Vamos a hacer la caminata. Yo en el fútbol amateur, te juro, tuve que ir a patear una tanda de penales. Y no sabes el cagazo que tenía. Tenía tres boludos atrás diciéndome, lo errás, boludo, yo estaba cagado por eso. Vamos a hacer la gran caminata. La caminata antes del penal que nos dio el pase a la final. Vos decís, la Fiera Rodríguez, la característica que te dicen muchos es huevos, ¿no? Sí, de chico, bueno, fue el apodo que me pusieron. Me puso un entrenador cuando yo era muy chiquito. Tenía 5 o 6 años y me dijo, este chico es una fiera y bueno, me quedó. ¿Ahí te pusieron ese apodo? No, nació de chiquito, sí, sí. ¿Estás para patear el penal? Estamos, sí, sí. Bueno, yo voy a ser arquero, ¿sí? No voy a hacer como el Dibu porque si no se lo tengo que atajar. ¡Maxi Rodríguez, responsable! Mirá cómo estabas, Max. No me di cuenta, en el momento no me di cuenta. Crudo. Después cuando... Las y cosas... creo que ni a la noche lo vi después al tiempo. No lo quería ni mirar. Tenía un cagazo que la ataje después. ¡La final del mundo, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Maxi, gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, vamos a recrear el penal de Maxi a Holanda. ¿Estamos? Vale. Cuando quiera, Maxi. Vamos. Dale. No la puedo levantar, no tengo fuerza para levantarla. Che, viene de una lesión, Maxi. Tenías planeado pegarle ahí, cambiaste. Sí, yo estaba convencido donde iba. ¿Desde cuándo estabas convencido? Desde el momento que venía caminando ya sabía. Después del Mundial, yo estando en el Atlético de Madrid, ¿de cuál? Del 2006. El 2006. Cuando llego a Madrid para presentarme a entrenar con el Atlético de Madrid, nos vamos de pretemporada a México. No. Y yo pensaba, me van a reputear. Estaba ilusionada la gente de México. Estaba ilusionada. Tenían un equipazo, la verdad. Tenían un gran equipo. Y hoy le duele mucho a la gente de México. Jugaron mucho mejor que nosotros. Yo hablo mucho con el arquero. Me decía, cabrón, me pateas con la pierna, que no es la tuya, me decía, y el gol que me haces. Porque la verdad es que él estaba bien posicionado. Pero bueno, cae justo la pelota. La clavaste justo. Y estuvimos 3 semanas de pretemporada y bueno... La verdad que bastante bien para lo que yo me imaginaba. No, esa buena onda, los mexicanos. Pero no, muy bien. Vamos a recrearlo. Lo voy a hacer yo, porque Maxi se está recuperando, no lo vamos a exigir. No le pegues, pero haceme cómo la recibís. Cuando Leo la va tirando para Juanpi, que Juanpi ya va controlando, yo ya le voy gritando. Porque yo ya tenía pensado controlar para pegarle de derecha. Entonces cuando vengo corriendo, la pelota me queda un poco atrás y yo después ya me perfilo así, de este lado. Ya me quedo así y la pelota ya cuando me queda ahí... Y ahí. Pateo, ya el arco no lo miro, pero decidí pegarle y bueno, y después el efecto que hace. Yo no lo puedo hacer con la zurda porque tengo roto los ligamentos. Lo hago con la derecha. Hacelo con la derecha. Me la tira Maxi. Mirá a Maxi. ¡Vamos, Maxi! Pará, porque justo pasó algo. La vamos a limpiar. Pará, me quedé corto. Muerto. Me está tirando un muerto. Vamos. ¡Ay! ¡Qué mierda hago! Sigamos con la charla, Maxi. No pasa nada, yo vine a hablar. Sí, igual le faltó fuerza, Señores, la Argentina le está ganando a México en el primer tiempo de la larga en 8 minutos y medio. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 40. Ya tiene 40, Maxi. Yo pensé que no llegaba a los 40 todavía. Esto para mis amigos. Manga de vagos. Ustedes que se quejan. 40 años tiene Maxi. ¿Hasta cuándo vas a jugar, Maxi? Me lo vienen preguntando mucho, así que... La verdad que... Disfruto mucho yo de todo esto. La verdad que yo de chico siempre soñé con jugar en primera división, pero la verdad que no le puedo pedir más nada al fútbol y disfruto, soy un apasionado de esto. Y bueno, y la verdad que también los chicos me lo hacen pasar bien. Ah, mientras la pase bien vas a seguir. Sí, pero bueno, sabemos que también todo lo que empieza termina. No, está perfecto. Un día vas a decir, pará, loco, bueno, obvio, no puedo más. Uno ya también va sintiendo que se va terminando todo y se va a terminar una etapa de mi vida que fue maravillosa. Esto para hacerlo a los 10. No, esta es la mía. ¿Esto para yo qué? Yo tenía para vos, esa para que te la guardé vos. Que sé que te gusta el fútbol todo, así que... Para que la tengas de recuerdo. No puedo creer, esto no me lo esperaba ni en pedo. Te amo. ¿Esta la usaste vos o es nueva? Esta la usamos, creo que fue ya uno de los últimos partidos. La usaste, aparte. Pero tiene un solo uso. ¿Pero la lavaste después? Sí. Qué pena, me hubiese gustado tener la chivada de Maxi. Quiero que pase la pandemia para abrazar a Maxi Rodríguez. Estoy emocionado, boludo, no puedo creer, no me lo esperaba ni en pedo. Gracias.
te admiro mucho, en serio. Y es una persona increíble. Es muy completo este muchacho, porque aparte tiene una labia. ¿Qué vas a hacer cuando te retires? ¿Tenés pensado hacer tele, algo? Con vos. Ahí está, pero tenés que hacer videito conmigo. Pero, hay que ver qué dice José. Uno más en el auto entra seguro. Porque vos sigue apareciendo ahí de figuretti. Apareces ahí, de repente. Te quiero. Gracias, amigo. Gracias. Nos vemos. ¿Qué le querías decir a José? José, ¿cómo estás? Mirá, acá estamos. La amistad no es de hablar todos los días. Nosotros nos hablamos cuando nos necesitamos los dos. Y creo que, aparte, está con mucho trabajo, con todo esto de la pandemia, no podemos estar a lo mejor tomando algo juntos, porque no se puede. Pero bueno, mirá, acá estamos, acá en Rosario, en la cancha de Newell. Y bueno, cuando quieras, también te quiero conocer, porque la verdad que sos una fenómeno. Bueno, entonces Maxi acaba de dejar bien claro que somos amigos. Y que la relación está intacta. Intacta. Gracias, Maxi, solo máximo. ¡La fiera!